Generosidad es un acto bonito que puedes expresar. Ayudar a alguien sin no tener nada a cambio. Compartir algo con una persona. Yo pienso que es dar sin recibir nada a cambio. Ayudar a la gente que lo necesita. El cuento de los arbolitos va sobre la generosidad. Un niño que le faltan un montón de cosas y que el árbol se las da. A mí este cuento me parece muy bonito porque muestra su generosidad del árbol y está adaptado para niños pequeños. Había una vez un árbol y un pequeño niño que eran amigos. El niño se metía en sus ramas y comía de sus manzanas. Jugaban al escondite y cuando estaba cansado el niño dormía bajo su sombra. El niño amaba mucho al árbol y el árbol era feliz. Pasó el tiempo y el niño creció y las visitas al árbol fueron menos frecuentes. Un día, el árbol vio venir al niño y le dijo: «Ven, niño, vuelve a jugar conmigo». «Ya no soy muy grande para trepar y jugar», dijo él. «Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?». «Lo siento», dijo el árbol. «Yo no tengo dinero, solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz». El niño subió y cogió las manzanas. Pasó el tiempo y el niño siguió creciendo y cada vez le visitaba menos. Un día el árbol vio venir al niño y le dijo: «Ven, niño, vuelve a jugar conmigo». «Estoy muy ocupado para trepar árboles», dijo él. «Necesito una casa que me sirva de abrigo. ¿Puedes tú dármela?». «Yo no tengo casa», dijo el árbol, «pero puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz». Y así, sin ningún cargo de conciencia, él cortó las ramas y se las llevó para construir su casa. Y el árbol se sintió feliz. Posteriores esto, pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. «Ven, niño», susurró, «ven y juega. Estoy muy adulto y triste para jugar. Ahora quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?». «Corta mi tronco y haz un bote», dijo el árbol. «Entonces podrás navegar lejos y serás feliz». Y una vez más, sin vergüenza, sin dolor, el hombre cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. El árbol comentó las anteriores oportunidades que todo le entregó y se sintió feliz, pero no realmente. Y después de mucho tiempo, su niño, quien en la realidad ya estaba en la tercera edad, volvió nuevamente. El árbol, con una expresión de tristeza, ya no movió sus ramas como en todas las anteriores oportunidades, y solo atinó a exclamar: «Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me queda nada. Yo no necesito mucho, solo un lugar tranquilo para reposar y pasar mis últimos días. Estoy muy cansado». «Bien», dijo el árbol, reanimándose. «Un viejo pedazo de tronco como yo todavía es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate y descansa». Y él se sentó. El árbol fue muy feliz. Ser generosa no es dar lo que ya no quieres y lo que te sobra. Ser generoso es compartir las cosas que valoras y los demás necesitan. Tu tiempo. Tus conocimientos. Tus amigos. Tus abrazos. Tu sonrisa. Tus juegos. Tus ilusiones. Tu ayuda. Tu escucha. Tu sabiduría. ¿Cuánta gente generosa crees que hay en el mundo? Muchas. Pues más personas generosas que no generosas. Cuéntame algo generoso que has hecho por alguien. Darle 50 euros a algún amigo. Compartir un sándwich con mis amigas, entre todas. Pues, no sé, ayudar a un compañero. ¿Qué sientes con la generosidad? Alegría, felicidad. Cariño, amor. ¿Quién es la persona más generosa que conoces? ¿Por qué? Pues conozco a muchas personas generosas porque a lo largo de la vida las he visto hacer muchos actos bonitos, como la generosidad. Mi madre. ¿Por qué? Por darme la vida. Mis padres, por alimentarme y cuidarme. Mi madre. ¿Por qué?
porque me trajo al mundo y me dio lo más lindo que tenemos, mis hermanos. Un jaguar acecha en la espesura de la sabana. A lo lejos ve un animalillo herido. El olor de su sangre le atrae. El jaguar se acerca con sigilo. El animalillo se asusta mucho. Al jaguar le dio mucha pena. Solo quería ayudarle poniéndole unas hierbas curativas en su herida. El jaguar fue compasivo y generoso, y así se ganó un amigo que siempre compartió con él una sonrisa. Yeah, baby, get the one more night. Yeah, baby, get the one more time. Yeah, baby, get the one more night. Yeah, baby, get the one more night. Yeah, baby, get the one more time. Yeah, baby, get the one more night.